Bienvenidos al programa Amar es Todo y a la serie Amores Saludables, donde estamos tratando de enfrentarnos a temas que son un poco difíciles, pero no porque sean difíciles no haya que enfrentarlos, hay que enfrentarlos. Y uno de esos temas delicados, conflictivos, que de pronto es pesado de enfrentar, es cómo hacer frente a los ciclos de la violencia. Me imagino que esto está basado en estudios, un ciclo. ¿Por qué se le llama ciclo? En algún momento ya hemos comentado al respecto, pero sería bueno tener en claro por qué es un ciclo. Bueno, ciclo es porque se tiende a repetir, ¿no? Y se tiende a dar en un patrón más o menos común. La psicóloga Parker, que fue la primera que descubrió esto, después han venido otros. Hay algunas versiones distintas del ciclo, pero más o menos se mantiene el mismo patrón. Descubrió que las personas que viven violencia, ya sea como los maltratadores y los maltratados, hacían alusión a determinadas situaciones y fue dándose cuenta en la cantidad de casos que trataba de que había un patrón que se iba repitiendo. Yeah. Y eso la llevó a crear el concepto ciclo de violencia. Ciclo tiene que ver con círculo, un elemento que comienza y termina, pero que se tiende a repetir en forma permanente. ¿Y eso es en tiempos? ¿Algunos duran una semana, duran dos meses, duran un año? Hablar de tiempo es una cosa muy complicada. La persona que vive la violencia puede ir determinando. Sí, aunque generalmente las personas que están en el contexto de la violencia no se dan cuenta del ciclo. Pero ahora nos estamos diciendo de que podrían darse cuenta. Ahora sí, y podrían ir incluso anotando. Claro, ahora, anotando o dándose cuenta, pero el problema del ciclo es un poco más complejo porque la psicóloga Parker descubrió que estaba este ciclo presente, pero luego se ha descubierto que a medida que se va generando situaciones de violencia y la violencia se va haciendo permanente, estos ciclos se van achicando, digamos. Es que los periodos de cada parte del ciclo son cada vez más pequeños, ¿ya? Y se hace más repetitiva algunas conductas. Entonces, en general, voy a decir más o menos la concepción general que se tiene del ciclo de la violencia. Hay un momento que se le llama el momento de la luna de miel, que no me gusta la expresión porque... ¿Cómo le pondrías tú? Yo le pongo el momento de la manipulación psicológica. El momento donde me porto bien, digamos, entre comillas. Hago mérito, tratando de hacer bien las cosas. Claro, soy amable, soy simpático, soy agradable, hago regalos, hago promesas. Me he portado mal ya. Claro. Entonces, es un momento que dura más o menos dependiendo de la gravedad de la situación. Pero luego empiezan pequeñas agresiones, que llamamos acumulación de tensión. Las personas que son los que reciben la violencia, eso sí lo perciben. Se van dando cuenta que la persona es como un globo que se va inflando, que se va inflando, que se va inflando, que va llevando mucho aire y que de pronto va a explotar. Entonces va generando también tensión en la otra persona porque se da cuenta de que la actitud de la persona con la cual se interrelaciona va cambiando. No es igual a la etapa anterior. Y luego viene la explosión o los momentos o la situación de violencia que pueden ser constantes en varios meses o días, dependiendo del tipo de violencia que se está ejerciendo. Y luego viene una caída donde la persona se arrepiente, pide perdón, hace concesiones, promesas y cosas por el estilo, etc. Y vuelve. Me imagino que es muy importante que las personas que están viviendo la violencia o recibiendo la violencia puedan darse cuenta de este ciclo, porque les da más claridad en el momento que están viviendo. Ahora, muchas veces se... Pero un poquito. Esa es función de la persona que está guiando. Muchas veces cuando hablamos con personas que estamos en proceso terapéutico o en orientación, les vamos mostrando en qué etapa están.
Uh-huh. No tenemos una bolita de cristal, así que no somos brujos. En función de instrumentos que utilizamos para recabar información y los vamos ubicando. Entonces les vamos pidiendo que recuerden cuándo fue la última explosión, cuándo fue la última humillación, cuándo fue el último arrebato y luego cuándo fueron los momentos de promesa, cuándo fue el momento de perdón, de arrepentimiento, etc. Ahora, lo importante de esta cuestión del ciclo es que los ciclos se repiten. Claro. Entonces, cuando las personas... logran identificar... saben en qué situación están, pero se produce un problema con esto. Por eso que hay que ser cuidadoso en la guía. Porque algunas personas empiezan a decir este tipo de cosas. No, cuando él está mal, yo me alejo, yo me voy. Claro. Creyendo de que evadir la situación es la manera correcta de encararlo. Y hay otra tendencia. Supongamos, vamos a inventar un caso, supongamos que un cónyuge se enoja mucho, se molesta cuando se acumula mucha ropa sucia. Es un ejemplo muy burdo. Se acumula mucha ropa y eso le molesta porque a él le gusta, o a ella le gusta ser muy limpia, muy limpio. Entonces la persona trata de evitar esa situación porque dice, esto es lo que la otra vez le provocó tanta ira, entonces siempre se preocupa que la ropa jamás se vea, la ropa sucia, siempre la mantiene limpia. Pero descubre que ya ahora no es la ropa, sino que es otra situación. Entonces es importante que el violento siempre va a encontrar una razón por la cual enojarse. Y la persona que percibe esa violencia siempre va a tener que estar demasiado alerta para que no salga la fiera, por decirlo de alguna forma. ¿Qué se puede recomendar primero, en estos primero momentos? Primero hay que aclarar algunos términos. Uh-huh. El enojo no es violencia. Uh-huh. Hay que decirlo. Todos los seres humanos tenemos derecho a enojarnos. Claro. Pero de allí a dar el paso de maltratar verbalmente o agredir físicamente, no. Es otra cosa. O sea, tienes derecho pero tienes el deber de respetar. Tienes derecho a estar enojado, pero tienes el deber de respetar al otro. Uh-huh. Y es una falta de respeto el insultar o el agredir. Entonces, eso es importante aclararlo. Ahora, tú has dicho algo que es realmente... desconcertante en los estudios de violencia. No hay motivo para la violencia. O sea, la persona que es violento lo va a hacer. Hagas lo que hagas. Uh-huh. Y eso desconcierta mucho a las personas que están viviendo con personas violentas porque dicen lo que tú dices. Es decir, esto le molesta, entonces no lo voy a hacer mal, pero la siguiente vez le molesta otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay razón. Claro. Aquí lo que se trata, no se olviden de que la violencia siempre está conectada con control. Entonces tengo que buscar alguna manera de buscar el control. Claro. De hacer entender que aquí el que tiene el sartén por el mango soy yo. ¿Qué pasa con la persona que no sabe parar la violencia? ¿Qué va a pasar en su vida? Bueno, ese es un problema muy grave. Porque la mayoría de las personas no sabe parar la violencia. Uh-huh. Hay dos conductas recurrentes en el contexto de la violencia. Uno es reaccionar con violencia. Y eso es como tratar de apagar el fuego con gasolina. O sea, que en vez de hacer que la situación se mejore, empeora. Esa es una pésima actitud. Y la otra es someterse al violento. Es decir, creyendo que con el sometimiento voy a evitar la conducta abusiva, entonces me someto. Pero en ambos casos es una... Hay daño. No, y en ambos casos es una conducta errónea. Exacto. Porque no se soluciona la violencia con violencia ni se soluciona con sometimiento a la violencia. La única forma de solucionarlo es encarar positivamente a la persona y si no está reaccionando bien, o alejarse de la persona violenta o pedir ayuda para solucionar el problema. En algunos casos ayuda legal. Uh-huh. Legal. Y ahí entramos en un problema más serio todavía, porque cuando las personas recurren a la ayuda legal, generalmente se desdicen. Claro. Claro, porque como el otro entra, o la otra persona entra en el ciclo de la manipulación psicológica, entonces hizo promesa y cosas así, entonces la otra persona le cree, y entonces, por eso que en algunas legislaciones, ya hay algunos estados, los Estados Unidos, por ejemplo,
donde se ha introducido la figura de que se va a seguir adelante con un juicio, retire o no retire la demanda la persona. Claro. Porque ya se ha entendido que es parte del ciclo de la violencia o de la problemática violenta el hecho de que las personas tiendan a retirarse. O también ocurre que muchas personas retiran demandas judiciales porque son amenazadas. Y amenazadas cayendo en la situación de creer que la amenaza se puede hacer efectiva. Me imagino que muchas personas se preguntarán en estos momentos si nos están viendo y que están viviendo algún ciclo, algún modo de violencia en su hogar. Yo les pregunto a algunas personas que me han dicho, ¿sabes que recibí algún maltrato? O le digo directamente, ¿ha habido un maltrato en tu casa, ya sea psicológica o física? Entonces yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez? Entonces me dicen, bueno, la última vez él me golpeó hace como 3 meses, pero ya nunca más ha vuelto a hacerlo. ¿Qué se le puede decir a esas personas que creen que como la última vez, que no fue la única, sino la última vez se fue a 3 meses, entonces como que las cosas, en su casa ya no hay violencia? Claro, pero yo iría más al fondo. Uh-huh. Tratar de hacer ver que la violencia física es la punta del iceberg, es lo más visible. Y decirle, ¿te obliga a tener relaciones sexuales? Hacerse preguntas, claro, como esas. ¿Te controla el dinero? ¿Te hace interrogaciones de con quién hablaste, dónde estuviste? ¿Te permite relacionarte con tu familia de origen? ¿Te disminuye tu autoridad frente a tus hijos? Claro. ¿Te hace bromas que de alguna manera te humillan frente a otras personas? ¿Usa expresiones soeces o malas palabras que te molestan? ¿O usa buenas palabras pero usadas en un sentido de humillación? ¿Te hace sentir con temor? ¿Tienes miedo de estar con él a solas? ¿Te separa de tus amistades? ¿No quieres que te relaciones con ellas? Y así sucesivamente. Entonces, cuando empiezas a hacer estas preguntas, empiezas a mostrar el lado que generalmente lo negamos, pero que también es violencia. Es violencia coartar la libertad de movimiento de una persona. Por ejemplo, decirle, yo no quiero que vayas a ver a tal persona, ni a tal persona, ni a tal persona. Eso es violencia. Claro. O no quiero que te relaciones con tu familia, no quiero que visites a tus padres. Eso es un acto violento. O no quiero que ellos me visiten. O no quiero que ellos nos visiten, uh-huh, que no estén con nosotros. No quiero que te pongas determinada ropa, porque tú vas a usar solamente la ropa que yo te permito. Uh-huh. Eso es violento. Eso no corresponde en absoluto. Y así sucesivamente. Entonces, no basta decir, hace 3 meses fue la última vez que me golpeó. No. Hay que ver otros elementos que están en juego, porque una persona violenta no solo violenta físicamente, ese es el gravísimo error. Una persona que violenta físicamente también violenta psicológicamente y también hace otras acciones que dañan y que de alguna manera producen desazón, conflicto y rompen la armonía interior de una persona. Tú no puedes vivir con alguien a quien le temes. Exacto. Entonces, si tú estás con una persona y le temes... Ya, otra vez caemos que eso no es un amor saludable, no es un vínculo saludable, por lo tanto, ¿hay que mejorarlo o hay que salir de él? Claro. Cuando yo escucho a adolescentes, por ejemplo, no, es que yo le tengo miedo a mi papá, yo pongo un punto de interrogación y digo, ¿pero cómo le va a tener miedo? Nadie debe tenerle miedo a nadie. ¿Cómo le va a tener miedo a tu padre? Uh-huh. ¿Cómo le va a tener miedo a tu madre? No, si tienes miedo es porque esas personas tienen arranques o actitudes o situaciones explosivas que finalmente te van a dañar. Ya el temor es daño. Un padre puede enojarse profundamente por el comportamiento de su hijo, pero eso no significa que lo va a dañar, claro, que lo va a menoscabar. Claro, en el caso de las parejas, tienen todo el derecho de enojarse. A veces hemos satanizado el enojo, como si el enojo en sí mismo fuera malo. El enojo es bueno, es normal.
porque tienes que expresar la emoción. No puedes andar por la vida creyendo que todo tiene que gustarte. Claro. Eso, cuando hay gente que dice, no, si yo siempre estoy bien, yo nunca me enojo. Y digo, ¿persona es marciano o tiene un problema de negación extrema? O si alguien nos hace daño, o si alguien nos ha molestado, o si alguien nos ha difamado, es normal enojarse. Pero es normal. Lo importante es qué hacemos con el enojo. Ese es el punto. Uh-huh. Es decir, una cosa es admitir que nos molesta algo. Otra cosa muy distinta es usar como excusa eso que nos molesta para dañar a otra persona, para provocar violencia, para provocar control. No, eso es una cosa distinta. Con respecto a las ayudas, Miguel Ángel, que las personas deben buscar, las que están viviendo en ciclos de violencia, los padres, ¿qué rol pueden cumplir en este aspecto? Porque sabemos que... Pero rol cumplir con hijos ayudar, casados. Con, claro, los padres. Estamos hablando de un matrimonio que está sufriendo violencia. Es obvio que los padres no deben intrometerse en las problemáticas de un matrimonio, porque cada matrimonio tiene su mundo, tiene su problemática y tienen que aprender a resolverlo. Pero aquí hay una situación diferente. Cuando hay violencia, abuso dentro de un matrimonio, ¿qué rol cumplen los padres? No solo los padres, los familiares en general. Uh-huh. Nosotros solemos enseñar que el matrimonio es un universo personal. Claro. Y nadie tiene derecho a entrometerse. Pedir consejo y orientación no es entrometerse, entre paréntesis, porque algunos manipuladores y abusadores, usando el concepto de círculo sagrado, pretenden que nadie diga nada, ni aconseje, ni oriente. Y que no salga la luz ninguna problemática. Ahora, ¿de dónde sale ese término? Hay una expresión que se usaba en el siglo XIX, que lo utilizó un religioso, y a partir de allí se ha repetido en muchos textos el concepto de círculo sagrado. Esto yo lo he escuchado mucho en comunidades religiosas muy cerradas. Sí, es muy usado. Es un concepto que viene de los puritanos. Claro. Los puritanos fueron los primeros que usaron ese concepto. Pero el concepto era... Tenía un buen propósito inicialmente. Seguramente. Es decir, proteger a la familia, que no hubieran personas que de alguna manera dañaran a la familia, que la esposa o el esposo no se vieran menoscabados frente a otras personas, que aprendieran a resolver sus problemas. Exacto, el propósito, porque eso es sano. Eso es sano. Uh-huh. Pero resulta que los manipuladores, los abusivos, los violentos, han utilizado ese concepto como para mantener en secreto su problemática e impedir que otras personas, porque saben muy bien que si viene alguien externo y se entera de lo que está viviendo, se va a producir un enfoque. Entonces, el círculo sagrado, es una expresión que se utiliza, la reacción que yo tengo cuando la gente me dice lo del círculo sagrado, yo le digo, momentito, si en tu, entre comillas, círculo sagrado, no hay ningún delito, no hay nada de lo cual debas avergonzarte, porque tienes miedo de que la gente conozca lo que pasa en tu círculo sagrado. Claro. Ahora, si tienes miedo o no quieres que las demás personas se enteren de lo que ocurre en tu famoso círculo sagrado, ya dejó de ser sagrado. Ya, si tienes tu conciencia limpia, ¿De qué estás, o no la tienes, claro. ¿De qué estás temiendo? Muy bien. Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Al contrario, si eres religioso, muestra tu círculo sagrado porque va a ser testimonio de una vida de armonía, una vida de equilibrio. Pero si tienes algo que estás escondiendo, perdóname, aquí hay algo turbio. Muy bien. Algo turbio. Eso es el primer lugar. Ahora, si yo estoy viviendo en una situación donde estoy enfrentando algo que no estoy pudiendo resolver, entonces es hora de pedir ayuda. Y la gente se niega a pedir ayuda. No solamente no piden ayuda a los maltratadores. Muchos maltratados pasan años, la media es de 10 años, lamentablemente, en que piden ayuda. Mientras tanto, se han dañado a sí mismos. Profundamente. Profundamente. Han permitido... A ellos y a sus hijos. A ellos, sí. A sus hijos y a otros. O los que están relacionados. Ahora, con ¿qué deberían hacer los padres y los familiares? No entrometerse siempre y cuando no exista violencia. Porque cuando existe violencia, tienen todo el derecho del mundo a entrometerse.
porque está en juego la integridad física y psicológica de su familiar y tienen que ayudar a poner límites. Es como tomar conciencia que si una persona ha llegado a sufrir una violencia tal por un periodo de tiempo, es porque la persona está dañada y no está teniendo las herramientas para salir de ese círculo. Obviamente, enfermo. Si las tuviera ya habría salido. Exacto. Entonces, mi intención es como tirarle un salvavidas y decirle, claro, aquí estamos. Mi intención es que los padres o las personas cercanas a esa pareja o a ese individuo que está sufriendo una violencia se sienta con la responsabilidad, no digamos derecho, sino que con la responsabilidad de tirar ese salvavidas, de ayudar, porque la persona está dañada. Claro. Ese es el punto. Ahora, a veces son pequeños gestos, necesitan ser grandes gestos. Por ejemplo, acercarse y decirle, estás recibiendo maltrato, ¿por qué lo soportas? Claro. Para hacer conciencia. Y decir, aquí estamos nosotros para ayudarte. Si quieres salir, queremos ayudarte. Tenemos nuestra casa a tu disposición, podemos buscarte ayuda legal, podemos buscarte ayuda de orientación profesional, pero de alguna manera estamos acá. Pero quedarse callado, a mí me molesta mucho el silencio de algunas personas, porque es un silencio cómplice. Claro. Quedarse callado cuando alguien está siendo maltratado es simplemente aceptar el maltrato. Y la persona que está recibiendo el maltrato se siente solo o sola porque está viendo que hay personas que están siendo testigos y simplemente nadie dice nada. Entonces eso finalmente se produce un círculo vicioso donde la persona empieza a pensar, ¿y para qué voy a decir algo si no van a hacer nada? Porque la mayoría de los manipuladores, que son los más violentos, son manipuladores en general, usan frases como esta. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Oye, Miguel Ángel, tengo entendido, puedo estar equivocada, que en todo lugar, en cada país, hay entidades que ayudan en forma gratuita a la mujer y también hay entidades que ayudan al hombre que están viviendo violencia en sus hogares. En algunos países hay instituciones estatales, los menos lamentablemente, que se dedican a otorgar ayuda. Y en la mayoría de los países hay organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, que ayudan y que colaboran en este tipo de cosas. Generalmente lo que ha ido ocurriendo a nivel mundial en relación con la violencia es de autoorganización de las personas que han padecido violencia. Exacto. Que se han organizado y han creado ONG u organizaciones no lucrativas con el propósito de ayudar. Es muy raro que en los países no existan entidades de ayuda. Entonces, una forma de apoyar estas amistades, estos padres, si no ellos no tienen ellos mismos las herramientas, decir, yo te puedo acompañar. Claro. Podemos juntos investigar dónde hay un centro de ayuda, porque son multidisciplinarios muchas veces. O sea, todos son multidisciplinarios. Entonces, no puedes tener una ONG basada solo en psicólogos. Entonces, una persona no puede sentirse desamparada, no, que nadie puede ayudarla. Sí, pero ahora tenemos acceso a información que antes no teníamos. Exacto. Es cosa de hacer una búsqueda en internet para darse cuenta que en cada país hay organizaciones que de alguna manera van a colaborar como para que puedas salir de este ciclo. No tienes que sentirte desamparado. Hay casas de acogida, hay programas para la mujer, hay programas para varones maltratados, que son los menos, lamentablemente. Hay programas para niños y adolescentes maltratados, etc. Porque los estados, los países que se han dado cuenta del problema, se dan cuenta además que invertir en esto no es tirar dinero, porque es prevenir. Es que se mejore la sociedad. No solo, por ejemplo, un niño o un adolescente que está siendo maltratado y se continúa en ese maltrato, tiene altas probabilidades de convertirse en un maltratador o en un delincuente juvenil. En un futuro delincuente. Entonces, es cierto. El invertir es protección. Exacto. Invertir es... se mejora, claro, se ayuda a la sociedad. Una persona que está siendo maltratada en su casa termina teniendo enfermedades que terminamos pagando todos y termina teniendo ausentismo laboral
porque hay un gran índice de ausentismo laboral en el contexto de personas maltratadas y que finalmente afectan a todos. Claro. Muchas madres, por ejemplo, que maltratan niños, son a su vez maltratadas ellas. Claro. Entonces terminamos teniendo niños que no tendrían por qué vivir en una situación de maltrato, pero que es producto de un contexto de maltrato. Entonces, uno va viendo, cuando va observando el cuadro más macro, viendo todas las implicaciones, va viendo que esta cuestión, en primer lugar, no es personal. No es personal. Involucra a muchos. Tiene muchas repercusiones. Afecta a muchos lados. Entonces, en este tema, uno, es muy importante descubrir los ciclos de violencia, entenderlos, buscar ayuda, aceptar ayuda, reconocer que se necesita, y es un paso para mejorar la vida, el vínculo y tener lo que siempre queremos apuntar a tener relaciones y vínculos y amores sanos. ¿Es posible vivir amores saludables? Sí, definitivamente. ¿Es posible romper el ciclo de violencia? Sí, definitivamente. Pero hay que partir primero reconociendo un gran problema, y seguramente más de alguno de los que nos está viendo lo está viviendo, es admitir que yo estoy siendo víctima de un contexto de violencia. Cuando pedimos ayuda, ya solo con el pedir ayuda tenemos la mitad de la solución. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en dos minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.